Hola, soy Concha Galea. Estoy aquí esta tarde para, con unos amigos para que veamos la exposición que tengo en la sala de Bermillana, en el 10 del Rincón de la Victoria. Tiene unas pinturas sobre papel. Están prendidos con alfileres. Esto es increíble. Procuro que sea ahí un poco más en términos orientales, es decir, voy a hacer lo que verdaderamente interesa, que es de la pintura oriental, que es me enfrento a la naturaleza, interiorizo, me dejo invadir por la emoción y después intento representar, o más que representar es dejar fluir, ¿no? Y trabajar sobre algo. Entonces empiezo a lo mejor, pues no sé, me apetece hacer con los verdes, ¿no? Algo, una montaña, empiezo dibujando, echando color y trabajándolo, y entonces me va pidiendo, o sea. Intento que sea ese estado de ¿de meditación? Entre control y dejarte, sí. Y dejar que salgan las cosas. Ahora por aquí no, pero luego cuando hago así es de forma natural. Y tengo que tener cuidado aquí y estar consciente, ¿sabes? Uh-huh. Abandonar un poco. Vas conduciendo, eso, pero luego dejas que la materia haga lo suyo. Sí, porque de eso se trata, si no, no sacaría nada de dentro. Todo es lo que me rodea. Todas las montañas son nuestras montañas, ¿sabes? La mayoría de ellas no voy a decir dónde las he visto. Y es uno de los cuadros que me han gustado mucho. Cada cuadro va acompañado de haiku. Y este haiku es así. Melosa niebla acaricia las cumbres, mente y alma. Y el cuadro representa el cielo y la tierra. Y es lo que somos, el cielo y la tierra, la mente y el alma. Y es una combinación que yo creo que hay mucha armonía en ese verde y blanco roto. Que disfruten del cuadro. ¿Cómo fue que escribiste haikus para los cuadros? Cuando terminé la obra, entonces he empezado a verla. Ah. Y a ver qué sentía. Y entonces empecé a escribirlo. El haiku acompaña la obra, parece tan poético en las cosas que has escrito. Son hermosos. ¿Por qué lo oriental? La facultad de en Granada, que yo empecé a hacer biológica, y Salva me regaló, no me conocía, me regaló un libro de Yasunari Kawabata, y yo creo que me gustó tanto que ya empecé a buscar, y ya eran los hindúes, ya era los africanos, ya era, ¿sabes? Y me gustaba muchísimo. Y me sigue gustando, y es lo que más me atrae. Japón, China, India. Pueden nacer, se mudaron mis padres a Hong Kong y hasta los 14 años vivían. Ellos tienen como un supersticiones y cosas, ¿no? Que es cultural. Hay una poética en todo eso de comprensión del mundo que te rodea, claro, y de eso es lo que me interesa. Mejor voy a China y empiezo a ver cosas y no es lo que me interesa. ¿Por qué usaste papel? A mí me interesa la importancia que tiene para el arte oriental. Lo mínimo, lo pequeño, lo sencillo. Sí. Y utilicé papel precisamente por eso, porque además es algo que parece más frágil que una tela recia. Pues son papeles de grabado. Porque te permiten trabajarlo mucho, ¿no? Y mojarlo. Eso, claro. Ajá. A veces la tinta es más seca y otras veces no. Sí. Me encantaba este y entonces digo, se me va a romper en cualquier momento, porque no, o sea, es que le da un trato que no era el propio de ese papel. En realidad el papel es mucho más fino que todos los demás. Pero ¿sabes por qué está así? No me importa. Porque tiene un toque de accidente que me agrada. Claro. Son simplezas, porque en realidad no es tontería, pero me agrada. No, y pero no, no es una tontería. Es lo que hace al contar la obra, que tengas ascensorialidad, claro, que es lo que tiene su obra. Quería que formara parte de eso también, del accidente de... Aquí es bellísimo, desaparece entre los árboles, mañana veré. Es tan poético. Así como me siento yo. Es bellísimo.
¿Cómo puedes controlar la pintura si parece azaroso? Es lo que decíamos, ¿no? Aquí la relación que tiene con el material, claro, un control, pero también... Pero también dejar que el material controle, hable. Sí. Porque aquí veíamos las ramitas del árbol, decíamos, ¿cómo hizo las ramitas del árbol? Con una chorreadura de agua, seguramente, pensamos. Yo llevo 2 años y pico haciendo esto. No esto. Sí, esto sí, casi sí, es el resultado último. Pero yo, antes de hacer esto, trabajaba el material durante... Yo habré hecho como unos 400 dibujos. O sea, 400 papeles, más grandes, más pequeños, distintos papeles, probando. Para tú poder controlar el método que utilizas, tienes que trabajarlo mucho. Al principio casi te frustra porque no domina. Tú quieres, pero bueno, van saliendo cosas y al final va trabajándolo con más fluidez. Cuando tú ya dominas el medio, cuando verdaderamente sale lo que tiene que salir. Te habla. Claro. Cuando te habla. Claro. Entonces voy jugando con y aprovechando el efecto de ciertas cosas. Igual que a lo mejor cuando pinté este cuadro. Claro, me sugiere la vegetación, la montaña, la niebla. Y eso es lo que yo quería, porque me produce un estado de ánimo. Y después dije, aquí falta algo de que note mi mano, ¿no? Y entonces hice eso. Que no es accidental. Sí, por sí, ejemplo, sí. Eso no es accidental. Mira, yo hubiera pensado que sí. Pues, eso es lo que yo quería, que pareciera accidental. Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo también te compensó la composición. Exactamente. ¿No? Porque mancha, quedaba como un poco en vilo. Sí, quedaba muy pesada. Eso es. Bueno, estaba compensada, ¿sabes? Pero quedaba un poco en vilo la acción. Ahora es la parte que más me gusta de todo. Eso. Me parece muy interesante, impresionante incluso, y sobre todo me han llamado la atención los cuadros en blanco y negro. Me causa una impresión como más realista y más intensa y de más profundidad que los otros, porque los otros, los que más me gustan son los que representan bosques, más que los que representan montañas. Sí. Quizá porque en mi vida el bosque es más próximo que la visión de las montañas o de las grandes montañas. En Galicia, como tú sabes, las montañas no son muy altas. Por lo general, las poblaciones se asientan en los valles y lo que más vemos son los bosques. Y solamente cuando salimos de los bosques o de las zonas boscosas, entrevemos a lo lejos alguna montaña, pero siempre desde abajo. Como los paisajes que tienen árboles, por ejemplo, este. Sí. Aquel de allí. Estos que están aquí en esta zona. Todos, cada uno tiene un matiz y una cosa que te atrae. Es decir, que podrías estar mirando pues, durante horas y horas, que es interesante, o lo que se espera de un cuadro, ¿no? Que lo mires. Y bueno, que te dejes arrastrar un poco por las sensaciones y por las emociones que traen. Me ha encantado que hay concentraciones de misterio en cada cuadro. Podríamos pasar a ver las pinturas negras. Claro, esta, por ejemplo, es muy oriental. Yo eso lo he sentido, lo he visto aquí en Bolonia. Bueno, acá los esgrafiados, aparte, son espectaculares. Esos detalles ahí tan mínimos que no importancia y tan delicados, ahí en la montaña. Con el dibujo fuiste componiendo el volumen de no sé, a mí esta en particular me gustó mucho. Goya tiene unos árboles así en algún cuadro. A ver, esto es por Benalauría, toda la zona de esa parte por ahí, que es donde yo me voy a mirar. Antes era un día de tormenta. Sí, yo lo que veo es mucha intensidad, mucho como caos, mucho jaleo. ¿Por qué en blanco y negro? Hay momentos que no necesito el color. Depende de cómo yo me encuentre también. ¿Cuál resulta más laborioso? Trabajoso crear uno así en blanco y negro o de color. Creo que el color siempre es más trabajoso. ¿Sí?
porque hay una combinación, peso, hay, tienes que jugar con la composición, con muchas cosas. Pero vamos, para mí me parece valioso esto y delicado esto, que es más delicado porque la tinta china... Ah, es tinta china. Sí, la tinta china tiene sus propiedades. El negro de la tinta china es cálido y el negro del pigmento es más frío. Entonces ya tengo tres colores. El papel, claro. todas las ruedas que pueda dar en toda la gradación que yo quiera y los dos colores de negro. Con la cantidad de grises que yo he puesto ahí. Este también es muy bello. Sí, eso yo quería representar un día de frío, ¿ves? Bueno, el alba tirita en los árboles, fuegos de hielo. Y era tan frío y tanta nieve que me apetecía representar algo de eso. Eso pinté cuando estuve en Alemania, en Frankfurt, fue en diciembre. Había árboles de distintos colores, ¿sabes? Todo frío y todo como seco, pobrecito, todos estaban sufriendo, ¿no? Y me llamó la atención. Y trabajas también con salpicado, ¿no? Con peine y cepillo de dientes, la técnica antigua o esa, sí, ¿no? Sí, no, sí, me encanta. Sí, porque para qué más cara le colocar. En realidad, sí, porque quería que no fuera una cosa marcada. Porque sí. Quería hacer una línea, no. Quería hacer una cosa ficticia. Ah. Sí, esa aguada sí, para que tirase eso, ¿no? Otra sí. Distancia de sin especificar. Pero tomar distancia y tomar el volumen de alguna manera. Además, esos salpicados me venían bien para unificar. Claro, sí. Y sí, es que, pero aparte de todo eso, y aquí que aparezcan gotas blancas, sí. Cuando hablas del frío, de la nieve, claro. Todo, es que se ve una nieve y todo eso, esto. Pero hay frío, sí, es lo que quiero que haga. Exacto, es que eso sí. Es que está súper. Bueno, la elección del color, todo. Quiero que todo sea lo más puro posible. Entonces, siempre quiero que haya un toque personal, un toque mío, porque ahí es donde estoy diciendo que es una parte y otra. Sí. Y con una connotación, la guaya verdad me parece decadente, y es porque ha pasado el tiempo. Y eso es una cosa que me interesa mucho, ese sentido del tiempo. Entonces, si se rompen las cosas es porque están ahí, están inmóviles, pero el tiempo también pasa por esas cosas y también deteriora y también hace de millas. Y como veréis, lo pongo más así. Sí, sí, claro. Pero, sí. Y aquí hay como un paso de tiempo. Son como caminos, ¿no? Sí, una cerca que significa. Propio de todo. Claro, pero está rota. El jaico me gusta mucho. Rota la cerca, no impide la huida. Aunque tú puedas pasar, no tienes por qué, no hay por qué, ¿sabes? Se rompe la cerca y ya podría salir, no. Hay algo, otra cosa que te impide salir. Sí, sí. No las vallas que te ponen. Pero además el jaico es como una ecuación vacía, eso es lo que me gusta. Pero ese vacío es como es un mucho más lleno que cuando hay una cosa que te está definiendo. Sí. No sé. A mí me gusta eso, me gusta que deja una sensación. Sí. Pues he olvidado salir. He olvidado a mí. O he olvidado que quería salir. Eso es, hasta puedo olvidar que quería salir. Te están enseñando a hacer ciertas cosas y la has aprendido. Entonces, de pronto, no puedes salir de aquí porque hay un peligro y ese peligro no vas a poder soslayarlo. Y aprendes a no pasarte de aquí. Cuando te quitan la cerca, tú ya no sabes por qué está quitada, ni sabes ni eres capaz de pasar. Ni reconoces que hay que puedes salir. O sea, en este cuento, el que traspasó la puerta en contra de lo que le habían dicho, no le pasó nada. Claro, sí, eso es lo que suele pasar, que no pasa nada. Exactamente. Sí. O no pasa nada, o descubres que todo era una historia, o le pasa todo. O sea, sí. Puede ocurrirte, pero. Depende de si lo puedes sí, cambiar. Sí. Las limitaciones se las pone uno mismo en realidad. Sí. Esto me sorprendió. Me sorprendió porque tiene una fuerza para mí incómoda. No vi
cómo se hacía, he visto casi todo cómo se hacía, cómo se gestionaba y cómo se gestaba. Hay una palabra en inglés que se llama uncanny, que es perturbadora. Y cuando lo vi me perturbó bastante. Tuve estas sueños con él al cabo de los 15 o 20 días. ¿Te sugiere? Lo que no viene aquí, que es una noche de tormenta con rayos. Como si fuese la calma después de la mañana, después de esa noche de tormenta. Estoy disfrutando de la exposición de Concha Galea. Soy Cristina Savage, artista performática plástica. Y Ripoll, soy artista plástica. Estuvimos admirando los trabajos de Concha, nos parecieron espectaculares. Hola, soy Svetlana Danoloyan, de La Reactiv. Yo soy José María. Ok. Soy Salvador Osorio, libre pensador, compañero de Concha Galea. Darle las gracias a Retif por Coeducación por esta oportunidad. Es un espacio preciosísimo. Felicidades al instituto por tener este espacio maravilloso. Kakinewa nai.